un ejemplo de superación, porque podríamos decir que ha estado en lo más alto y en lo más bajo, ¿no? Sí, sí, Poli, como yo digo, ha viajado mucho, ha vivido la vida y ha vivido los extremos y bueno, y ahí sigue, luchando y dando lecciones. Dice que quiere volver al ring, ojo, ¿eh? Bueno, campeón, aquí este es en tu templo. ¿Mi terreno? Tu terreno, aquí hay que tener cuidado contigo. Claro. ¿Cómo? ¿Peleas en 9 meses? No, yo pelear no peleo, yo boxeo. Boxeo, perdón, perdón. Me estoy entrenando todos los días. Bueno, ahora voy a correr, estoy caminando por la casa de campo. ¿Sí? Y corro un poquito. Eso es bastante, un tiempecito así, una semanita. ¿Cuánto llevas sin boxear? ¿De la última vez? Exactamente. No, ¿ha pasado no, más sí, o menos? No, te lo digo, ¿verdad? ¿Años? No, sí. ¿Pero años puede ser? 10 años. 10 años. O más. Si yo tuviera que torear en 9 meses después de estar 10 años sin torear, yo estaría mucho más nervioso que tú. Hombre, pero si yo, el trabajo yo lo hago en el campo, que es muy importante. Yo voy al campo, a la casa de campo o a un campo, entreno, me entreno bien, y ahí donde hay que, ahí se gana los combates. ¿Se siente miedo o...? ¿Miedo de qué? ¿De no cobrar y que se lleven el dinero? Ese miedo es mucho peor que el ese, otro. Claro. Y tú me preguntas, ¿y tú con los toros tenías miedo a que no? Yo sí. Te respeto más todavía, ¿sabes por qué? Porque tener miedo y subir y salir al ruedo. Al ruedo es tener más c***, porque salir conmigo al que sale c***. Si el miedo es mi amigo, c***. Eso sí me lo creo. Si yo entreno bien, ¿y qué te va a dar? ¿De romper la ceja o te van a romper aquí? Para eso está el hospital, te da el trabajo a los costureros. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces te va a las palmas. No, con mi chavalita que tiene su casita ahí, unas ventanas que te cagas al mar, con mi pequeñito sueldo porque no me faltaba para pagar la luz, el agua y la cortina y la comida. La cortina no, pues ya está pagada, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Perfectamente. Y me vino un menda, oye, Poli, que quiero hablar contigo, pero ¿qué? ¿Hay dinero o no? Y dice, hombre, espera que yo te tengo que hablar y luego ya veremos. Si no hay dinero ni me muevo de aquí. Y fuimos y me dijo, mira, toma, me echó la mano aquí, toma, 500 pesetas. 5 euros, que más o menos como somos las 500 pesetas que tú me diste. Es que tú me diste 500 pesetas hace mucho tiempo. Y yo pensé para mí, pues si hace mucho tiempo tienes 500 pesetas, tiene que ser esas 500 por 3.000 euros. Yo te pongo a ti, a tu mujer, una casita en la sierra, no va a faltar de nada, de comida, de todo. Y digo, más, tú sigues. Sigue por ahí. Sí. Vamos bien, va perfecto. Y yo pensé para mí, por dentro este está loco. Sonado. ¿Te da miedo a la muerte? Yo no pienso en la muerte. ¿Tú piensas en ella? Yo me muro. Si me he muerto, me he muerto. Sí, claro, ya una vez muerto no va a sentir nada. Mejor. ¿Qué gustaría que te pusieran en tu epitafio? ¿Lo has pensado alguna vez? Eso digo yo. En la lápida, cuando te mueras, ¿qué quieres que pongan? Chulo, ¿hasta aquí has llegado? ¿O qué quieres? No vengáis ni a verme, no molestéis. Para que no van a andar molestando a la gente, ¿no? Una vez muerto para que molestado me bastante en vida. ¿Cómo es el oponente? Fue 3 veces campeón del mundo. ¿Solo? ¿Y qué más? Y ya no quiero decir más porque es un secreto muy gordo que cuando lo vea, que mucha gente le conoce. No, 3 veces campeón del mundo, va a boxear dentro de 9 meses y su oponente ha sido 3 veces campeón del mundo. Vale. O sea, pero... Que no va a boxear contra mí. Él fue invencible en el cuadrilátero, pero fuera, y lo dice él, fue su mayor enemigo, ¿eh? La droga es el infierno, en mi casa lo hemos vivido, ¿eh? Y yo creo que la droga es el mayor infierno del mundo. Yo es que eso no tiene que ver nada conmigo, ni quiero saber nada. Yo creo que la gente que lo ha vivido puede mandar un mensaje bonito. Voy a decir el mensaje bonito. Y mensaje para los chavales que no lo prueben. Hombre, por eso los que lo están probando, que se salgan de ahí. A todos esos chicos que están ahí, que me vean por aquí, que sepan que yo estoy aquí, he tomado mis sustancias y ahora estoy bien. Pero quédate, voy a decir otra cosa. Si soy rico y he tomado mis sustancias, es que he estado malo. Pero si soy de barrio, es que he sido drogadicto. ¿Me entiendes? Pero si es uno de pasta, no, ha estado malito. No, es que tiene depresión. La depresión es un yonki perdido, ¿me entiendes? Los que tienen pasta... Sí, ¿tú y yo por ser boxeador, quieren que diga que he sido drogadicto, sí, he sido drogadicto. Que me he quitado del tema y estoy aquí... Pero y quien que te ya, conoce, y que sea una yo creo que te respeta. Y que sea una imagen para todos los críos, que diga, mira, el poli se ha quitado, yo me quito, venga, va, y puedo entrenar. También si venga, vamos a boxear, empieza con un cigarrito, que si el cigarrito, lo que le echan al cigarrito. Así se empieza, que si un poquito de vinito, pues hacerse los hombres.
Para ser un hombre no hace falta fumar ni beber, sino ser un hombre y ganar dinero y entregarlo para ti, guardarlo, o si no, entregárselo a tus hijos o para repartirlo para casa. Yo no he fumado en mi vida, yo no he probado una droga en mi vida, ni una, ¿eh? Te felicito. Fíjate que... A tu mamá. Caldo de cocido madrileño Aneto 100% natural. Solo ingredientes frescos y naturales como el jamón, el chorizo, la morcilla y con auténtico garbanzo madrileño, tal como lo harías en casa. Caldo de cocido madrileño con garbanzo madrileño y avalado por el Club de Amigos del Cocido. Aneto 100% natural. Imagina una compañía de fibra y móvil que no lanza ofertas para atraparte, ni te enreda con permanencias. Y que además cuenta con la mayor red de fibra. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. A lo mejor ha sido suerte. A mí mi madre me lo dejó muy claro. ¿Te has educado? Y lo veo con los amigos que yo me he rodeado, que lo he visto, ¿eh? La he visto por todos lados. Yo igual. Vacío, imagínate. Yo ahí me veo que pero he tenido muchísima suerte. Yo en aquel momento yo veo la droga. El que me mete a droga, le mete una ya como así no ¿eh? Y me dice, ¿y alguno se atrevió? Claro, sí. ¿Algún tonto se atrevió? Era sevillano, que esperaba. Vaya, hombre, oye, ¿qué pasa? Oye, pasa con los... Oye, tú, te doy, ¿eh? Que te doy, ¿eh? Espera. No, pero era sevillano, que era sevillano, de verdad, no mentí. No, a ver, que tonto hay en todos lados. No, pero que era sevillano. Bueno, que... pero que tonto hay en todos sí, lados. Sí, pero bueno, ¿sabes? Un tonto que hay en todos lados, por lo que dice. En todos lados hay tonto. Y coge y me dice... Poli, ¿y es qué? Digo, y yo me acerco. Y pero en vez de pegarle, no, le pego un bofetón. Un bofetón ¡fua! Tuyo. Un bofetón tuyo. Pero tiene no, que estar rascándote si así, una semana. Fue en plan palmada, ¿no? En plan. Aquí, te está rascando no, aquí. ¡Fua! Sale corriendo y pulsó una carretera y la policía para. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dice, no, que me ha pegado el poli. Y cojo, me pongo al lado de la policía, dile por qué. Dile por qué. Dile. Dice, cuando el poli te ha pegado por algo. Por se lo diga y dice, hombre, porque me ha querido invitar a la droga. Y los que le pusieron la esquina, abrieron la puerta, a ver, le desnudaron todo. Es que era para picarme, ¿sabes? Para joder la madana. Oye, ¿qué te parece? Que me parece brillante la frase de cuando un rico toma drogas es que está malo. Bueno, es que dice, cuando es uno de barrio es drogadicto. Hay una frase de otro boxeador histórico, de Larry Holmes, que era negro. Él decía, yo fui negro cuando fui pobre. Y la clase social es lo que establece cómo vemos al prójimo, eso es verdad. Ni su raza ni su situación económica. Y creo que Poli pone de manifiesto hasta qué extremo la droga está tolerada socialmente en los ambientes elevados. Dice Frank que no ha probado ninguna droga. Yo no sé si hay mucha gente que puede decir yo, por ejemplo, yo. Tú tampoco has probado nunca, ni una droga. No, yo tampoco. Yo ni una droga y ni una calada, un cigarrillo. Es que Francisco, yo tampoco. A un cigarrillo. Te creo. No, sí, me ¿verdad? Ni una calada a un cigarrillo. Lo juro. No, yo fumar sí, soy fumadora. Ahora discrepo un poco en eso de que... Naturalmente, en ambientes de un nivel social alto, pues es una sofisticación. Pasar drogas después de una comida, después de... No, es una sofisticación. Arte, ¿no? O sea, no solo te pasan buenas bebidas, ¿verdad? Buen sí. Champán, sino que te pasan también bandejas con drogas. Muy bien colocadas. ¿Pero qué comidas más, Marina? ¿Pero qué comidas más, bueno, Marina? Susana, eso no lo he visto en mi vida. Ya, no. Te daré nombres. Te daré nombres, pero es que no. De gentes de tu tierra. Te daré nombres de gentes de tu tierra. Bueno, tampoco me hace falta que me señales a nadie, pero... Una cosa, Susana, que quiero contar, que no se ha explicado muy bien, porque hay que... lo que Poli cuenta de que llegó un hombre, le dio 5 euros, sí. Que él le había dado 500 pesetas, eso fue porque Poli hace... pues no sé, 20 años, uh-huh. Iba a ver a una novia suya que vivía en Lavapiés y había dos chavales sentados en un bordillo. ¿Qué hacéis aquí? Hombre, iros a algún lado, iros al cine. Y le dijeron los chavales, no tenemos dinero. ¿Que no tenéis dinero? ¿Será por dinero? Y se lo dio. Él estaba en el equipo nacional de boxeo. Se metió las manos, sacó 500 pesetas, unas monedas que había 500 pesetas, dijo, toma, iros al cine. Y uno de ellos se fue al cine y fue a ver una película de Jean-Claude Van Damme. Y a partir de ahí se enamoró de las artes marciales, ha abierto 8 gimnasios, que es uno de los que estuvimos, sí. Y ese que le ha ido a Poli ha decidido, a devolverle el dinero y a devolverte
Y con sobre intereses. Todo esta oportunidad no. Qué bueno. que me dicen, pues, que me abriste. Qué bonito. ¿No? Haces bien en contextualizar la negra. Esto es, de todas formas, el eje del mal. Un torero entrevistando a un boxeador es todo lo que la sociedad no se puede hacer. Gracias, Rubén. Y no puedo tener más devoción al torero y al boxeador como categoría, ¿eh? Pero yo entiendo que esto es lo peor que se puede proponer a la política. Falta un cazador para rematar la faena. Bueno, en uno de los peores momentos de Poli Díaz, cuando tenía muchas dificultades económicas, se dedicó, o probó suerte, mejor dicho, como actor pornográfico, ¿eh? Pero antes nos recuerda una pelea histórica, la que tuvo con Perlet Whitaker, no sé si lo he dicho. Whitaker, Norfolk. Mandme, que yo de boxeo, Norfolk en 91. Esa pelea mantuvo en vela a toda España, ¿eh? Ah, pues yo no la vi, perdonadme. Vamos a recordarla. Sí, sí. Sí, sí. ¿El mejor boxeador de la historia para ti? El mejor boxeador, Tyson. ¿Alguna vez te han robado? Me gusta que se puso enfrente, fue para adelante. El que me pudo robar fue el árbitro, que le ayudó a que me ganara. Pero yo le digo, no sé si sale en la pantalla, lo tienen que se poner. Le tira una derecha, se está cayendo, le va a tirar otra. Tú eres el poli, este es el Whitaker. Le tiras una, se está cayendo, le vas a tirar otra y coge el árbitro, hace así. ¿Qué pasa aquí? Yo, pues, no me di cuenta. Si me di cuenta en ese momento. Le da un bocado a la oreja como el Tyson al otro. Bueno, la oreja no, en la nariz, que duele más. ¿Qué le exiges a un amigo? Yo el mejor amigo es el bolsillo. Yo amigos tengo pocos, pero el mejor amigo mío tiene el bolsillo aquí. Y calentito. Calentito y sin avasar al contrario. Y sin hacerme películas. Eso está muy bien. ¿Cuánto dinero te has podido gastar tú? No, tirado, quemado. No lo sé. Me da vergüenza decirlo. ¿Hay algo de que te arrepientes? Hombre, siempre me arrepiento de algo, pero no digo. Bueno, me arrepiento de lo malo que he pasado. Yo esto es como una carretera, ¿no? Yo soy un ascensor. Yo he bajado y me arrepiento de las veces que he bajado. Ahora estoy medio subiendo y estoy contento con lo que me he ido subiendo. ¿Las mujeres sí las has bordado? No. Tampoco se puede hablar. No, te digo una cosa. Yo soy muy amigable con la gente, con las chicas, tal y cual. Pero yo no me iba a ligar nunca. A mí de vez en cuando me violaban. No has ligado nunca, por eso te metiste a todo porno, porque bueno, no ligabas nunca, hombre, dijiste, como dice mi hermano, voy a buscarme las habichuelas. Como dice mi hermano, porque estaba arruinado, perdido. Pero no dicen que no es verdad, ¿no? Que el porno, que no disfrutas. Pero que no disfruto, están todas las cámaras y tal y cual ahí. Pero a ti y te yo va. Me olvido. A ti te yo va. Yo me empalmo y ya me doy más falta. Y a correr. Tengo que respetar y no puedo hablar mucho. Hombre, ahora no, mi mujercita y queda feo. ¿Fue buena experiencia? Bien, está bien, sí, no está mal. Oye, disfrutaste. No, oye, porque si encima te pagan, ¿qué quieres más? Es el mejor trabajo pagado, ¿no? Totalmente. ¿Conociste a Nacho Vidal o...? Sí, es de repaso, así un poquito. ¿Sí? Majete, chaval. Simpático, sí. Yo no lo conozco. Sí, eso de espontáneo. Hola, Poli, ¿qué tal? Igual. Tenemos un rodaje, se me está hablando. Venga, va, entrena, Poli. Y no te preocupes, voy a entrenar. Y ya, fue un cachito, un ratejo así. Estabas comentando que no damos abasto con los pitidos, ¿eh? Es verdad. Vamos. Es interruptivo. Bueno, a veces hay más pitidos que palabras. Estaba a gusto, estaba charlando con... Realmente fue una charla. Estaba sí. A gusto, estaba relajado. Y es su forma de expresarse y su forma de hablar, ¿no? Y es su vida. Es un hombre que viene de abajo. Ha viajado por todo el mundo, campeón del mundo de boxeo. Ha caído en las drogas. Ha conocido toda la gente famosa, conocida de aquí y de Estados Unidos. Y de América y de todo el mundo. Ha tirado dinero, ha trabajado a todo porno. Hay que reconocerlo. Y ha sido, no sé si estaréis de acuerdo, pero también ha sido utilizado mucho. Yo creo que ¿cuántos deportistas, actores, cantantes no han sido utilizados? Bueno, pues a Poli le ha pasado de todo, ¿eh? Porque ha trabajado vendiendo churros. Ha estado también en la cárcel. Él dice que te visita. ¿La política te gusta? A mí lo que más me gusta es tener la nevera llena. ¿Te meterías a político? ¿Qué? ¿Te meterías tú a político? Yo no. Tú has currado toda la vida. Claro, no, si te parece... He currado el chatarrero, buscando cartones, he vendido churros. Había que ayudar en churros casa. Calientes, churros y porras calientes, para la vieja que no tiene dientes. Me levantaba a las 5 de la mañana y no era por obligación, sino que yo quería, yo era muy nervioso. Niño, ¿pero cómo vas a ir a vender? Digo, sí, sí. Tú tienes hijos, ¿no? No, tuvo la madre de mi hijo. ¿No? Una sargento, una torre de control de aviones, militar. ¿Ah, sí?
y no, no tienes... norteamericana. No tienes contacto con no, él. No, por mi culpa, yo fui el culpable. ¿Y ya te gustaría...? Hombre, yo es que ya está, ya ha pasado muchos años. Muchos y años, tal, ¿no? El chaval otro tendrá 28 o 30 años, pues, no sé. El paso por la cárcel duro, ¿no? Eso ¿qué? Tiene que ser duro. No lo sé, porque ¿no has estado en la cárcel nunca? O sea, está, hombre, está de visita, poquito a poco. No sales al patio, sales al patio, ojo, media hora, yo no sabía, me di cuenta luego a los días que se podía salir media hora un patito, porque un patio esto, media hora. Sí, y más sombra que tal. Y de cuando te llaman y te abrían, a ver si... ¿Qué pasa, Poli? De buen rollo. Los míos eran... Yo con todo me lleva bien. Es importante llevarse bien. Y bien, ¿sabes con qué me lleva bien? Hasta con el director de la cárcel se llama no sé qué, Rejas. Me acuerdo lo de Rejas por el apellido. Y yo, estaba en el... ¿Qué es lo que no soportas? Lo que no soporto es la envidia de la gente, que es muy mala. Vamos, envidiosa la gente, Es el, y yo, son tus es amigos, el deporte yo, también, nacional de España. Y hablar ¿no? tanto, que hablan de más. Me entienden, este está salado. Este, no sé qué. Y yo quiero dar una, ponerme ahí, entrenar y decir, aquí estoy yo. ¿Me entiendes lo que digo? Ganarme mis respetos. Bueno, los tengo. El respeto. Pero ganarme más todavía. El respeto hay que ganárselo siempre. Sí, pero ¿no? ganármelo más todavía. Que ya, que mira, por ahí va ese y ya estaba ahí, mira cómo ha aguantado todo. Mira, cuando te conocí, era guapete. Bueno, eres guapo igual ahora. Pero estaba y ahora ya. Ah. Es que no dejas de decirme cosas bonitas. No. Eres un niño de mimado, estás gordo. Cuando te conocí, estabas guapete ya. Es que me estás matando. No, pero no. Voy a salir de aquí con una depresión. No. Pues yo quito depresiones, cuidado. ¿Tú quitas depresiones? Ya va a ser. Así me invitan a una fiesta de las tuyas. ¿Cómo? Pero yo ya estoy retirado. No sé, ¿qué? Pero bueno, vamos a ver un torero. Yo el flamenquito. Pero el flamenco. Yo te invito mismo, a escuchar flamenco bueno cuando es que tú quieras. Diciendo, eso es lo que me gusta. Que los toreros van a fiesta de flamenco. Sí, sí. Bueno, yo sí. Habla de todo. Yo creía que los toreros iban a fiesta de flamenco. Yo sí. Con cuatro gitanos. Yo sí. A mí eso es lo que más me gusta. Y atacante gallo, venga, va. Y poner una careta, porque no tener la careta, ¿sabes qué es? Es como jugar a la ruleta rusa. No juguemos tanto a la ruleta rusa. Listo. ¿Cómo hemos cortado ya? Bueno, a ver, ¿quién se quiere pagar aquí? Me ha encantado porque ¿quién es el que paga aquí? Como si tú hubieses pagado para la entrevista. Sí, sí, sí. Oye, acabamos de contar la anécdota del director de la cárcel que se llamaba, Rejas. De la cárcel era señor Rejas, no sé qué Rejas, ¿no? Pues... Y dice que le hizo un favorazo, que él tenía un permiso y dijo, pues mira, en vez de cogerlo en verano, que va a estar todo más caro, lo cojo ahora, que va a estar todo más baratito, le pidió el favor y el señor Rejas se lo hizo. Y contó que dice, yo tenía que agradecerle a ese hombre, además, que no fue antes, que fue después, o sea, como agradecimiento. Dice, y le llevo un jamón. Y el jamón lo robé. Al director de la cárcel, le llevo un jamón robado. Sí, hombre, yo vi que tenía punto llevarle al señor Rejas, director de la cárcel, un jamón robado. Digo, hombre, tenía todo el punto. Ahora ese matiz, la de veces que ha dicho, claro, sí, yo creo que otra gente no vivimos esos ámbitos. Tema económico, la cartera, la nevera, quién paga. Claro, esa mentalidad también te obliga, eso ¿no? Lo marca, eso lo marca. Ha sido churrero, lo marca la infancia. Claro, claro. La infancia y el pasarambe. Claro. Con la última. Claro. No nos imaginamos. Con la última recomendación, con el último consejo. Claro, claro. Eso de no llevar la mascarilla, la careta, que dice él, es como jugar a la ruleta rusa. Bueno,